recibí la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar. Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. La ceniza no cambia nuestro ser, eres tú y soy yo el que debe cambiar. Conviértete y cree en el Evangelio. Así comenzamos nosotros este nuevo tiempo litúrgico, que es la Cuaresma, que es el camino de conversión hacia la Pascua, a morir con Cristo y resucitar con Él. Comencemos esta Cuaresma escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está tomado de San Mateo 6, del 1 al 6, del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado la Cuaresma con este día miércoles, con la imposición de la ceniza, que significa penitencia, que significa conversión. Y se dice esa frase: polvo eres, y al polvo volverás, o conviértete, cree en el Evangelio. Jesús, en este Evangelio, nos dice que hay que practicar obras de amor, obras de misericordia, y nos pone tres importantes. Primero, dice Jesús, cuando tú des limosna, cuando ayudes a alguien, cuando compartas con alguien, dice Jesús, tienes que hacerlo en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Segundo, cuando tú ores, otra obra de amor, la oración, hoy de manera especial, estamos llamados a orar por la paz en este mundo convulsionado de tantas maneras, que no encuentre el camino propiamente humano, que es el camino de la paz. Oremos, hermanos y hermanas, y Dios dice, viendo tu oración, te va a recompensar. Y lo mismo cuando ayunemos, otra práctica de amor. De hecho, Jesús nos dice, hay demonios que solo se vencen con la oración y el ayuno. El ayuno
también dispone nuestro cuerpo para elevar nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Y dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Sí, hermano y hermana, estamos llamados nosotros en este tiempo de Cuaresma a hacer el bien, a ayudar a los demás. Estamos llamados a orar y a ayunar también. De hecho, el miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia, y el otro día de ayuno va a ser el Viernes Santo. Que el Señor te bendiga, te colme de la gracia del Espíritu Santo y te lleve por el camino hacia la Pascua eterna.